Aquí seguimos con una de las habitaciones de una de las nenas, que tienen su cama, la cunita del bebé. Entram a l'únic centre de Balears per a menors embarassades o amb fills de càrrec, adolescents sense suport familiar en situació de vulnerabilitat i que Protecció de Menors les deriva aquí perquè les acullin i les ajudin. La nena cuando entra aquí tiene que saber qué quiere hacer ella. Es decir, ha sufrido mucho, son nenas con unas grandes cargas familiares, con una mochila muy dura, son nenas muy potentes, entonces nosotros le vamos a ayudar como dos áreas fundamentales. Ante todo, el maternaje, ¿no? Capacitarlas, apoyarlas para ayudarlas a ser mamás, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que estan en el ciclo de l'adolescència, també són adolescentes. El centre Caliu, gestionat per la Fundació Amaranta, disposa de places per a 4 unitats familiars, 3 d'elles concertades amb l'IMAS. Aquí les educadores els ensenyen a cuidar dels seus nadons i les menors poden seguir amb la seva formació educativa, però sobretot se'ls proporciona afecte. Luego van a classe, vienen, comen, la comida normalmente sí que entre semana la tienen preparada, son adolescentes y bueno, ¿a quién no le gusta llegar a casa y tener ya la comida preparada? Y luego se encargan de su bebé, nosotros le ayudamos a momentos, porque también depende de lo que estén estudiando, tienen que hacer los deberes, los estudios, prepararse. En aquests moments al centre només hi ha una mamà amb el seu nadó. Quan compleixen els 18 anys, la majoria passen al programa d'emancipació, preparades per afrontar la vida junt amb el que més estimen, els seus fills. Luego te van haciendo mayor y cuando tienen 19, 20 años, es decir, yo entiendo que lo mejor que me ha pasado es estar en Caliu. Caliu o en Jorbalán, porque me habéis ayudado a ser la persona que soy ahora.